Excelente. Hagamos un balance entonces de lo que ocurrió este fin de semana y las diferentes actividades que ha tenido que hacer el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Sí, en este fin de semana y en la semana que transcurrió, se nos aumentaron las emergencias en una atención de 26 incidentes, de los cuales el día de ayer tuvimos un incendio en la empresa Pharmasalab, desde el cual inició desde las 5 de la tarde y lo estuvimos culminando a eso de las 11 de la noche. De igual manera, se nos presentó otro incendio estructural a las 9 de la noche, 9 y 40 de la noche, en el barrio Sendoya, en una vivienda, pérdida total de un segundo piso, y varios incendios forestales. Ha sido una semana un poquito complicada para bomberos, de acuerdo a la cantidad de incidentes que se han aumentado y se han presentado. Digamos que la reactivación ya casi total en nuestra ciudad ha hecho el aumento de las diferentes emergencias. Veníamos con un promedio de 50 a 60 emergencias mensuales y lo que llevamos ya del mes de septiembre vamos con 92 emergencias atendidas en este mes, en lo transcurrido el mes de septiembre. Teniente, con los buenos días para usted. ¿A cuánto asumen los daños en la bodega? ¿Se conoció que hubo un bombero lesionado el día de ayer? Sí, no, no tenemos el reporte realmente de los costos de pérdidas. Ahí estaban los propietarios y iban a hacer el costeo. Dentro de la bodega había un vehículo que también fue pérdida total. Esperamos que ellos hagan sus verificaciones y nos pasen esa información pertinente. Y lastimosamente un bombero tuvo una lesión con un golpe contundente en la rodilla derecha. Fue transportado al hospital San Pedro, pero su evolución es satisfactoria hasta el momento. Completa la situación que se presentó entonces ayer. De todas maneras, el fin de semana, entre viernes y sábado, también pudimos observar cerca al centro de la ciudad un gran incendio forestal en el sector de Pedagógico, Torres del Cielo y otros sectores. Es compleja la situación. ¿Por qué se están dando estos incendios? Estamos en una temporada seca y la comunidad ya está saliendo a los campos a hacer sus paseos y realizan algún tipo de fogata, por eso hemos tenido el aumento de los incendios forestales. Esperamos que se disminuya un poco, haciendo las mismas recomendaciones a la comunidad, que por favor, si salen a hacer sus paseos, no hagan fogatas, tener en cuenta que en este tiempo seco que estamos en el momento y los fuertes vientos que todavía se siguen presentando conllevan a que se nos presenten estos incendios y tengamos mucha pérdida de recursos naturales. Creemos que en los incendios que se atendió este fin de semana aproximadamente tuvimos una pérdida de unas de 4 a 6 hectáreas en los daños que sufrió nuestro ambiente.